Es el encargado de cobrar por parte del conjunto del equipo de Zacapa. Se va a cobrar por el sector de la izquierda, el tiro de esquina, cortesía de César Amílcar, el pelón Martínez, y aquí es que le conté el cantante Papureco, y acá se va a cobrar entonces, está ahí tocando en cortito, el conjunto de Zacapa, la devolvía donde estaba, y el la Tomasa Monroy, y la Tomasa con la pelota, conduce la Tomasa, y la Tomasa que mete el centro, el cabezazo, la media vuelta, gol. Ya no cuenta esa jugada. Era el jugador con el número 20 que era Hidalgo, ahora es Lobato, y Lobato busca donde estaba el jugador que era el Torito, si no estoy mal, y la pelota se va a perder en otro saque de manos, cortesía del Laboratorio Clínico Vides, cuando el referee central dice que ya no más, se terminó la primera parte acá en el David Alfonso Ordóñez Bardales. Vamos con el Papa Juan Pablo. El CS de Zacapa. Juana, ¿qué está tomando? Agua purificada del Petón. Saludos a mi buen amigo La Cebollita España. Y se viene Zacapa. Acá se viene con todo. El centro, el guardameta, Coli. Coli, espectacular. Irá a ser 3 minutos aproximadamente en esta etapa complementaria. Así que, pues en teoría, nos quedan 6, en la práctica 3 para terminar este compromiso. Juan, ¿qué está tomando? Agua purificada del Petón. Acá centro peligrosamente buscando Mena. Y por poco. El tiro libre en favor del conjunto del equipo de Zacapa. Vamos a ver qué sucede. Me parece que no va a pasar nada en esta jugada. Y acá se va a cobrar el tiro libre. La gente pide gol, pero el equipo pinulteca está muy bien parado. Y se va a cobrar entonces el tiro libre, cortesía de Andy Ramos. Ahí, Coli. Lo dijimos, Coli, ahora sí. Me parece que aquí va a terminar todo, Julio. Y terminó. Poca la ventaja, Julio. Comentario cortesía, Figa Mangueras. ¿Qué está tomando, Julio?